Bueno, amigos, hace nada, un par de horas hemos ya llegado a Nueva York y bueno, os enseño la habitación del Hotel Río, donde voy a estar alojado esta semana. Y bueno, no es muy grande tampoco. Bueno, está bien, mirad. Está chulo, la verdad. Sí. Luego tiene una habitación, tiene una tele bastante, bastante interesante por el tamaño, sobre todo. Nada, su mega cama king como siempre. Y aquí voy a tener que hacer una prueba, ¿eh? O sea, la cama se tiene que probar, así que vamos a probarla. Oh. Yo creo que no me voy a mover de aquí ya. No os he enseñado lo mejor. Ahora vais a ver lo mejor de la habitación, pero para eso vamos a apagar las luces un momento. Apagaremos aquí, eso es. Esta luz la vamos a apagar aquí. Eso es. Ahora nos vamos a quedar a oscuras, pero quiero que miréis esto. ¿Vale? Ahora no vemos nada, ¿eh? Sigo con la cámara. Este espectáculo. La ventana. Desde la ventana, mirad lo que hay aquí. ¿Es o no es espectacular? Lo es, ¿verdad? Eso es lo que he pensado yo cuando he llegado a la habitación. Lo primero que he hecho antes de nada, abrir la ventana y ver el exterior desde aquí. Mirad. ¿Qué altura hay? Estamos en un piso 28, ¿vale? El edificio tiene 30 plantas y a mí me han dado la habitación en la planta número 28. Estamos pues súper altos, mirad la altura que hay en el suelo. En fin, que estas son las de aquí. Voy a ver el amanecer todas las mañanas. Bueno, no sé si ver el amanecer, no sé si sale el sol por allí o no, pero voy a despertar todos los días desde estas pedazo e impresionantes vistas. Bueno, y visto esto, voy a dar la luz para que podamos hacer algo. Voy a dejar la cámara aquí. Vale. Pues nada, amigos. Estoy muy cansado. Estoy muy, muy, muy cansado porque pensad que este vídeo lo estoy grabando el mismo día que he llegado. Son aquí en Nueva York las 10:30 de la noche. Y en España, ahora mismo, como podéis ver, son las 4:30 de la mañana. Yo me he despertado a las 7:30 de la mañana. Bueno, pues entonces prácticamente en 3 horas han pasado 24 horas y yo sin dormir. Estoy muy cansado porque el jet lag es lo que tiene, ¿no? Te afecta bastante. Ahora voy a intentar darme una duchita y ver un poquito la tele y nada. Y dormir porque mañana nos espera el primer día de rodaje. Vamos a hacer la salida del hotel, vamos a estar por la Quinta Avenida, por Central Park y va a ser un día largo de trabajo. Así que lo que mejor me va a sentar es dormir lo antes posible y recuperar ese sueño perdido. No me deja de impresionar Nueva York, de verdad. No sé si vosotros habéis tenido la suerte de poder ir, pero si no habéis ido, o sea, yo como siempre digo, es visita obligada. Visita obligada porque hay una variedad de culturas, es tan enriquecedor todo lo que te rodea aquí. Y bueno, yo ya había estado, pero es igual, o sea, el solo venir aquí y encontrarte con esas pedazos de estructuras de acero y de hierro y de cemento es verdaderamente brutal. Es impresionante levantarse aquí una mañana y poder ver estas vistas. O sea, el skyline de Nueva York es brutal. Y bueno, no estoy en la zona más bonita, creo que está por allí, que es donde está el Empire State y el edificio Chrysler y todos estos tan grandes.
Pero es impresionante estar tan alto, a 28 plantas de altura. Quería hablaros un poquito de cómo ha ido el día de hoy, ¿vale? Para que sigáis un poquito la evolución del trabajo que voy haciendo aquí y bueno, pues para mostraros un poquito Nueva York, que ya sabéis que cuando voy a sitios pues me gusta enseñároslo y compartir con vosotros estos momentos. Así que lo que os dije en el primer mensaje, que os aconsejo que me sigáis en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como sobre todo en el canal de YouTube y IBTV, porque es donde voy a colgar estos vídeos y vais a poder ver la evolución de los días que van pasando aquí. Así que amigos, ya lo sabéis, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dadle un super like para que a mí me den ganas de seguir haciendo y me dais un poco de apoyo. Suscribiros al canal, que también para mí es muy importante, porque de esta manera os vais a enterar de todas las novedades que voy subiendo. Y aparte, darle la campanita que hay al lado de cuando os suscribís, porque si no, no recibís la notificación de que he subido un vídeo nuevo, ¿vale? ¿Qué tal, amigos? Pues mirad, estoy en Central Park, es de noche, son las 7 y media de la tarde aquí y mirad qué paisaje tengo detrás. Os voy a hacer, voy a abrir el zoom para que veáis todo lo que tengo aquí atrás. El fabuloso skyline de Nueva York, es que es algo tan impresionante, realmente, es algo tan impresionante lo que hay aquí en esta ciudad. Te atrapa de una forma, no sé, yo ya había estado hace 5 años, pero ha sido volver otra vez y fascinarme de la misma forma o más incluso. Me gusta la gente, me gusta la cultura, me gusta el respeto que hay entre la gente. O sea, tú vas por la calle y te da alguien un golpe o algo y enseguida te dicen sorry, o sea, te piden perdón. No, no siempre pasa en España cuando vas y tropiezas con alguien, pues a lo mejor te levanta la mano, no sé, pero son súper respetuosos. Es evidente el nivel de seguridad que hay aquí, es súper, súper grande, pero fijaos una cosa que a mí me sorprende, tanta fama que tiene Nueva York, de quizá inseguridad o malestar por el incivismo, no, o sea, es todo lo contrario. Está lleno de parquecitos con sillas y mesas que no están ancladas al suelo. Son sillas y mesas que tú puedes mover donde te dé la gana. No falta ni una, están todas. Tú en España pones algo así en cualquier parque y esa misma noche o están destrozadas o están pintadas o ya no están. O sea, fijaos la diferencia.
aquí pues hay pobreza también y hay gente que está en la calle, pero no sé, conviven entre ellos, no se molestan, no hay mal rollo. No sé, es una ciudad que ya os digo, me atrapa y volvería aquí las veces que hicieran falta. Me quedaría a vivir si hiciera falta, por supuesto, sin dudarlo. Y la persona, si alguno de vosotros no ha estado nunca aquí en Nueva York, de verdad, o sea, yo siempre he dicho que es una visita obligada. Visita obligada en tu vida, como alguna otra ciudad del mundo. Esta es una de ellas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fijaos que hoy es el quinto día que llevo aquí y el jet lag todavía yo no lo he conseguido, digamos, asumir, porque aparte del grandioso plan de rodaje que llevamos cada día de tantas horas, llega la noche y yo como, o sea, llegaba a la habitación a las 11 de la noche y caía rendidísimo, y a las 6 de la mañana mi cuerpo me hacía levantarme. O sea, no podía dormir más, no tenía más sueño. No es normal. Entonces aquí yo llevo 5 días y todavía no consigo acostarme a las 11 de la noche y levantarme a las 8 o 9 de la mañana como en España. No duermo mis horas reglamentarias. Pero bueno, aún así, con estos inconvenientes, es un lugar fabuloso. El tiempo es más o menos como el de España realmente, o al menos el Mediterráneo en Barcelona, no es una gran diferencia. Y salvo un día que llovió y otro día que hizo mucho frío, el resto es perfectamente aceptable, porque en muchas ciudades de nuestro país es la misma temperatura. En Manhattan es, yo qué sé, cómo decirlo, es la gran manzana, es que es algo tan lleno de cultura, de riqueza, de dinero, porque es brutal todo lo que hay por aquí. Ahora de noche, en noviembre, pues ya están poniendo todas las luces. En sí es una ciudad de la luz, o sea, mantienen durante toda la noche la luz de muchos edificios para que así resalten en la noche. Es, de verdad, de noche es mucho más bonito que de día. Eso es indiscutible. Y hoy, pues bueno, hay como una nieblina y hace que el cielo se vea un poco rojo en algunas partes. Bueno, voy a seguir dando una vuelta y bueno, ya os iré contando cositas y veréis el vídeo final y espero que os guste. Nada, amigos, hoy es el último día ya que estoy aquí en Nueva York. Es domingo, día 20. Ya mi vuelo sale a las 8 de la tarde de aquí. Hoy hace un frío terrible, han bajado las temperaturas, pues, no sé, 10, 15 grados, y estamos ahora mismo a unos 5 o 6 grados. Me he tenido que comprar un gorro en un puestecito de uno de estos que venden por la calle, porque es que hace un frío terrible.
He parado por un parquecito por aquí para que estaba tranquilo, un poquito alejado del tráfico y de la gente. A mí estos momentos ya sabéis que me gustan. Y no sé, he encontrado un parque agradable y digo, pues creo que es el mejor momento para poder despedir el vídeo, ¿no? Y tengo las manos heladas y aparte me está costando un poco hablar porque yo con el frío se me paraliza un poquito lo que es la boca y empiezo no a vocalizar bien y es terrible. Nada, amigos, la experiencia increíble. Como os he dicho anteriormente, os recomiendo 100% que vengáis a Nueva York. Es una ciudad espectacular, llena de, no sé, llena de magia realmente. Es que llegas aquí y te envuelve, te atrapa. Incluso siendo tan ruidosa como es, porque sí que es verdad que es muy ruidosa. Tiene tantos encantos, algo de lo que me impresionó también es, bueno, ya oís, la gente utiliza el claxon del coche, pero por todo, o sea, por todo, no son pacientes. Y una cosa de las que me impresionó aquí en Nueva York es que los vehículos de emergencias, tanto de ambulancias como bomberos, como policías, que hay centenares, pero centenares, el tráfico es terrible, horrible aquí, porque está Nueva York, está patas arriba constantemente, lleno de obras, de andamios, de grúas. Y la verdad que el tráfico es tan denso que los vehículos de emergencias no sé si llegan a su destino a tiempo, pero o sea, los coches, los vehículos, los utilitarios no se apartan cuando viene un vehículo de emergencias. Si está en rojo, no se apartan, o sea, se espera que se ponga en verde prácticamente. Es impresionante. Pero bueno, aquí el nivel de seguridad es máximo y es una de las ciudades más seguras del mundo, os lo puedo asegurar. Y así que nada, amigos, quería despedir el vídeo aquí, en este parquecito tranquilo. Está todo lleno de hojas porque ha hecho mucho aire y se está cayendo ya todas las hojas de los árboles. Y es un lugar muy bonito. Lo que es muy bonito. Aquí esta ciudad no duerme, ¿eh? Domingo no duerme, o sea, no duerme, no descansa, o sea, está prácticamente igual que un lunes. Todos los obreros que están en las construcciones trabajando, o sea, todas las obras no se paran de lunes a domingo, o sea, es a destajo constante. Esta ciudad no para de crecer. ¿Cómo no va a parar de crecer si es que se trabaja de lunes a domingo? O sea, no hay a turnos, evidentemente, que lo harán, no explotando al personal. Pero es que es normal que crezca tanto esta ciudad tan rápido y sea una de las ciudades más importantes del mundo, más grandes del mundo. Bueno, en fin. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si vuelvo a hacer otro viajecito, que espero que sea muy pronto, tendréis otro vídeo porque me gusta mostraros los sitios donde voy y que me veáis. Y así que nada, amigos, lo dicho, que espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal porque así de esta forma podéis enteraros de todas las novedades que voy subiendo, que le des a like, por favor, que para mí es muy importante, es una motivación para continuar y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos, chao.